Hola, ¿cómo te encuentras? Te doy la bienvenida al canal. Hoy vamos a hablar de una gema que se llama turquesa, la piedra del amor y amuleto de los viajeros. La turquesa, como la mayoría de las piedras preciosas, también es un mineral y es muy apreciada en este estado. Aunque el valor que nos interesa sea el de joya, hay que aclarar que por muchos años no fue considerada parte de la joyería fina, sino más bien de la ornamental. Pero es apreciada como una piedra preciosa importante y lo que más destaca de ella es su color, el cual no se encuentra en ninguna otra piedra. Actualmente es muy popular, pero como la mayoría de las grandes piedras preciosas, se han creado falsificaciones tan exactas que a veces son difíciles de detectar. ¿Cuáles son las características de la turquesa? Bueno, el nombre de esta gema, muy al contrario de lo que se cree, no viene directamente del país Turquía. De hecho, la palabra turquesa viene del francés, y no solo eso, sino de una de las primeras lenguas francesas que incluso su origen aún no ha sido determinado. Esta gema, llamada Pierre Turquoise, cuya tradición literal es piedra turca, es el verdadero origen de la confusión del origen del nombre. Esta es una gema increíblemente delicada, incluso la de la más alta calidad y pureza es extremadamente frágil, tanto que es posible considerar como un cristal y a medida que la dureza es mejor, la porosidad de la gema se hace mucho más acentuada e incluso asemejándose a la vista de un coral o una esponja casera. Las características del brillo de la turquesa se dan cuando ésta es puro y no es uno muy llamativo como en las demás gemas, sino que es considerado un brillo, algo parecido a la cera y generalmente opaca, ya que no es una gran gema transparente. Se le suele atribuir ese color azulado debido a la presencia del cobre en su composición. ¿Cómo es la extracción de la turquesa? Al ser un mineral tan raro, su lugar de encuentro también lo es. De hecho, es encontrada de forma frecuente en casi todas las regiones desérticas, pero esto no quiere decir que todas las que se encuentran tengan esa calidad de gema preciosa. Esta gema cuenta con la fama de ser una de las primeras gemas en ser extraídas, aunque hay muchos yacimientos y todos son a pequeña escala, ya que al ser una gema tan frágil, su extracción debe ser a mano, pues la maquinaria puede llegar a romperla. La mayoría de las veces es una roca que se encuentra en las minas de cobre, pero no se obtiene en la producción principal, sino como producción secundaria. En España se producen turquesas de un color que es muy apreciado por los coleccionistas de joyas. De hecho, es el único lugar donde se produce esta variedad y son más que todo encontradas a lo largo de la península ibérica y en la mina de Valdeflores. En Irán, que antiguamente era conocida como Persia, es donde se encuentra el más importante de los yacimientos de esta gema. Y a lo largo del mundo son llamadas las del color perfecto. Y aunque no tiene muchos sitios dentro del país donde extraerlas, como en el caso de España, en la montaña de Ali Mersi es el lugar donde se obtienen estas maravillosas gemas muy valoradas por su color y su pureza. Hablemos un poco de la historia de la turquesa. En Sinaí se ha extraído esta gema aproximadamente desde el año 3000 a.C. y ya eran utilizadas por los egipcios como parte de sus adornos más apreciados y extravagantes. Este es conocido como el país turquesa por las personas que viven allí. La razón de esto es por la gran cantidad de minas y por el territorio que abarcan. Existen 6 minas en total y abarcan aproximadamente 650 kilómetros cuadrados del país. Allí se encuentran los yacimientos más antiguos que se han conocido de esta gema, Serabit el Hadim y Wadi Magara. La última mina es la más cerca a un templo de la diosa Hathor, a la cual también se le hacían ofrendas con estas piedras. Los antes mencionados eran los yacimientos donde se encontraba la variedad más pura y apta para ser considerada gema. Ahora se nombran
encuentran algunos, ¿dónde están las otras variedades de la gema? Como bien se sabe, muchas gemas antiguamente se usaban como moneda y material ornamental. En la India y Asia, la más usada era la turquesa, sobre todo para aquellos que viajaban en grandes caravanas. En los montes como los Himalaya y Altái fueron usadas y aún se mantiene la tradición de adornar el cabello, tanto del hombre como de la mujer, para algunas ceremonias de las tribus. En China se dice que Marco Polo aseguró que había encontrado un yacimiento. No son tan apreciadas como gemas, pero las utilizaban para crear ídolos al igual que el jade. Veamos la turquesa como piedra del amor y amuletos de los viajeros. Esta piedra es llamada la piedra de los jinetes. Se dice que es a ellos a quien más le funciona, ya que si llevan un collar con una turquesa engarzada en un pendiente de oro, esta los protegerá de caerse del caballo, y no solo proteger al jinete, sino también protege a su caballo. En este caso, la piedra debe ser colocada en las riendas. Bueno, si quieres conocer más sobre esta gema, te dejo el link en la descripción del video. Te invito a suscribirte al canal Punto Crochet Joyería, darle like, activar la campana de comunicación para que te lleguen nuevos videos y, por supuesto, darte las gracias. Te digo hasta pronto. Te veo en el próximo video.